Hola chicos, como ya sabrán, recientemente se hizo una nueva actualización y gracias a que llegó esa nueva actualización, agregaron un montonón de códigos. Literal, metieron una lista de códigos que el día de hoy les voy a pasar. Pero eso sí, algo que pasó con esta nueva actualización es que agregaron la Pika Pika no Mi. Sí, contenido de One Piece. Cosa que definitivamente ahora sí nos confirma que Shindo Life va a dejar de ser un juego de shinobis, de Naruto, del mundo de Naruto en general, a ser simplemente otro mix. Cosa que realmente del todo no me llama la atención, porque creo que pueden explotar mucho más la temática de Naruto, wey. Naruto es un universo muy grande, así como lo es el mismo One Piece. Pero tú no ves que cada juego de One Piece esté metiendo contenido de Naruto o de otros juegos, porque sí, wey, o sea, no lo sé. El caso, el día de hoy te tengo nuevos códigos y esperemos que todas estas mejoras que le están metiendo, estos cambios, incluyendo los de Kimetsu no Yaiba, ahora con los de One Piece, y quién sabe qué otros van a meter. No sé si van a meter a Goku, a Gogeta, yo no sé, güey, qué van a hacer. Pero el caso es que espero esto que le estén haciendo mejore el juego a futuro, ¿ok? O sea, que de pronto creen un contenido así bien buenardo. El caso, a lo que vinimos, a los códigos. Entonces, voy a tratar de pasarlos un poquito rápidos para que los puedan estar anotando con mucha libertad. Y bien, para arrancar, arrancamos con este primer código que te va a dar 90 de spins. Entonces, este primer código es N3VA N mayúscula 33 DE de Help al final, y signo de exclamación al final también. Estos códigos que te voy a pasar el día de hoy, no todos los voy a reclamar. Todo lo que sea de spins no lo voy a reclamar, porque como puedes ver tengo 493, así que paila, no los podría estar usando porque básicamente voy a estar perdiendo los spins. Entonces yo creo que ahorita voy a estar rodando Kenjutsu, ya que te quitan de a 20, en busca del elemento de flama, o bueno, Kenjutsu de flama. Y luego, ahí sí empiezo a reclamar códigos y pues bueno, todo esto. Entonces, en este caso borro este código y pasamos a este siguiente código que te va a dar 45 de spins. Ahí te lo voy a dejar un momentico mientras lo vas copiando, y te voy avisando que aquí en la tarjetica te voy a dejar un truco que enseñé hace poco sobre Kenjutsu, pero que te va a servir para casi que todo, güey, en general. Que básicamente es, primero, cómo conseguir los Kenjutsus, y por otro lado, cómo levearlos más rápido, porque creo que eso es lo más complicado de levear. Así que si utilizas ese método para Bloodlines o elementos, pues también te va a servir. Y bien, este es el siguiente código, borramos. Y este siguiente código sí lo voy a reclamar. Este código es para un por 2 de experiencia. Supondré que por una o por lo mucho 2 horas. Entonces, esta sí la voy a reclamar porque como tal no son spins. Y luego a la final, por lo general, nunca utilizo estos códigos. Así que mejor reclamarlo ahora que nunca, ¿ves? Código aceptado y listo, ya tenemos un por 2 de experiencia. Ahora, pasamos al siguiente código, que es Real Ember Vías, y signo de exclamación al final. Eso sí, ya hoy estamos a día lunes y ya muy seguramente creo que es hoy el día que ya se elige el segundo ganador para su entrada gratis a Grand Peace. Que por cierto, ya el primer ganador que dio el código, que realmente fue rápido, creo que después de 5 minutos alguien lo encontró. Y eso es lo que me alegra, porque al final el que lo encontró, supondré yo que es que ha visto los videos y quizá ya lo había visto en un video anterior y por eso se le hizo más fácil encontrarlo. Y ahora falta que llegue el segundo ganador para entregarle su premio. Bien, este código te va a dar spins. No está especificado creo que cuántos, pero te va a dar spins. Y creo que lo reclamé. Ah, wey, no mames. Lo reclamé sin querer queriendo. Sí, ya lo reclamé. Me perdí yo no sé cuántos spins. Ahora pasamos al siguiente código. Los voy a ir poniendo rápidos porque, como estás viendo, es una lista muy larga. Y mientras tanto te voy comentando unas cosas, pero ten cuidado que esto es un 0, ¿listo? Esto no es una O, es un 0. Por ahorita creo que voy a estar subiendo un poquito más de episodios de Grand Peace, y ahí sí, no sé si esta semana o la que sigue, creo que ya ahora sí vamos a empezar con la siguiente serie del canal, que va a ser en el mismo Shindo Life, donde voy a estar subiendo La Casa de Bestias. Eso sí, no creo que vaya a ser en orden, porque hasta donde tengo entendido, esa mamada es tan aleatoria que, güey, el que primero salga, la primera bestia que salga, por esa nos vamos. Pero bueno, ese es el siguiente código, borramos y ponemos este otro. Este otro código es Ya Dung
KNO. Ten cuidado con las mayúsculas. Signo de exclamación al final y listo. No lo sé, no sé si ir borrando, pero sí, ya lo borré. Y bien, acá con este siguiente código tienen que tener cuidado con el 0 que está al final. Esto es un 0, no es una O en mayúscula, es un 0. Ya que tenemos tantos códigos, tenemos tiempo para hablar sobre cosas. Y estaba pensando en agregar más juegos al canal y también tengo pensado alguna que otra propuesta para ustedes. Pero bueno, borramos este siguiente código y pasamos al que sigue. Y creo que estos últimos dos códigos son códigos que ya ahora sí los mostré en el video anterior. Estos son los códigos que aún siguen habilitados, pero que como tal no son nuevos nuevos, pero muy seguramente te van a servir. Entonces es We Rise Beyond, teniendo en cuenta que acá tenemos un 3 y un 0, ¿ok? Tengan cuidado con esa escritura, para que luego no me estén diciendo, wey, esa mierda no me funciona. A no ser de que se hayan caído, esa es otra cosa. Si no te sirve ni siquiera uno, muy seguramente es que ya se cayeron. Pero bueno, creo que se va a pasar tiempo hasta que llegue el momento. Y bien, pasamos al último código, que el último código es OnlyWS. Este lo va a reclamar rapidito y como pueden ver dice que ya está usado porque ya lo mostré en videos anteriores. Espero que toda esta lista de códigos les haya funcionado. En los próximos días seguiré obviamente trayendo la serie de One Piece y muy seguramente, dependiendo cómo vea el paradigma en general, puede que ya empecemos a integrar un nuevo juego, ¿ok? Para empezar a traerlo un poquito más seguido al canal. Así que estén muy pendientes, suscríbanse a este canal si no se han suscrito aún, activen la campanita de notificación. Y bien, este era el video del día de hoy, estos eran los códigos que les quería enseñar. Aprovechenlos rápido antes de que se caigan. No siendo más, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego!